Pues sí, Nialia. Entonces, 15 mil dólares es lo que está ahorita, lo que se puede ver, ¿verdad? Solo faltan como cuántas ventanas, 8, que solo falta que la vengan a poner ya, ¿verdad? Pero ya están en el presupuesto. La cerámica ya la pusieron, ya terminaron de vérsela, de ponérsela, ni el día. Sí, ya. Va, entonces no sé si es tan amable de invitarnos a dar un tour por su nuevo casita. O mejor dicho, residencia. Sí, claro. No, lo que pasa es que, vaya, aquí hay muchos detalles que para terminarla cuestan dinero, doña Lidia. Por ejemplo, arreglar esto de acá, ¿ve? Ponerle puertecita acá, puertecita allá. Ya me digo el presupuesto. ¿Cuánto? $800. ¿Por hacerle qué? Por hacer el enrejado. Ah, enrejado es otra cosa, aparte. Imagínese. Ah, o sea, si usted le quiere poner un enrejado aquí, así como ese. Ah, ok. Sí, eso aparte también. Entonces, prácticamente estamos hablando de 15 mil dólares como está ahorita, pero si usted la quiere ya con baño, fosa, la puerta que le falta, la instalación, prácticamente llega como los 20 casi, ¿verdad? Porque solo el baño me dijo 2 mil. Más el enrejado que le han dicho 800, pero al final son como $1,000, porque es alguito, ¿va? Entonces son $3,000 solo en eso. Y después sería, ¿qué más falta? Ah, la instalación eléctrica, que como si le pone un montón de tomas y toda la cosa, andaría por $800, $700. Porque el derecho ya lo tiene, ¿va? Solo sería de que le conecten adentro. Ya tiene energía eléctrica aquí, ¿va? El mismo de allá creo que van a pasar. No, pero no quiero la... Va a poner una nueva, separada. Va, entonces un poquito más quizás. Entonces ahí van a aproximadamente $4,000. Y ya después, si la quiere pintar, si le quiere poner en la cocina, hacerle mueblecitos bonitos, así como lo que tiene la Jenny, va, que en eso de la cocina se le fue gran montón usted. Sí. En la repisa esa que lleva, donde le puso azulejo y toda la cosa. Ajá. No, pero es que así dice uno, ¿verdad? Pero ya después viendo la casita bonita, uno no quiere. Imagínese Miguel también. Miguel, usted, ¿cuánto le fue en la pintura? Bueno, que su hermano se lo hizo, va. Le pintaron el cuarto y todavía, así como hombre, querés ese cuarto de Miguel, de Mickey ahí, vos. No, no quería andar, pero. Ya gasté. Sí, pero la Cristina no creo que llegue a visitarte. ¡Ay, qué lindo Mini Mickey! ¡Qué oso! Depende si es fan de Mini, sí. Ya, si es fan. De negro pintarle. Ah, bueno, mandar a hacer a Mini, bo. Por amor, se va a regresar todo. Si ella dice que lo borra, lo borra. ¿Cree usted que regresa? Se va a regresar. Se va a regresar y si no lo hace regresar usted, va a pululo. ¡No, hombre! ¿Y por qué no me pinta de rojo todo? Pues sí. Es que hago una pues sí. Allá que me fuimos, va, me dijo, y de veras de hizo hombre mi que sí, le dije yo. Y estaba otra que me vendía tostada. Hombre. No, yo guardé yo como me voy a hacer hombre, dijo, era marico. Y mira, ya sabes, ahí está Niña Lidia. Ahí está Chico Pan. Chico Pan, no le zumbaban los oídos. A la Lidia sí le zumban. Pues sí, Niña Lidia. Entonces andaría por $20,000. A mí me extrañaba que me dijeran $15,000 por esa gran residencia, dije yo. Si la de Julito, que estaba pequeña y costó como $10,000, $11,000 parece. Así que sí, sí. Así que para mí que no le puede echar la culpa a él, sino que tal vez las cosas adicionales que pidió usted. Este dibujo cree que poquito. Sí, solo esto, mire, cuesta, ve. Sí, lleva mano de obra. Aunque esto sí ya estaba en el presupuesto, me dijo él que ya tenía el arco y toda la cosa, porque la casa de arriba era así, entonces él ya había tomado en cuenta estos arcos aquí. Sí, y allá arriba está haciendo lo mismo. Lo mismo. Otra casa con lo mismo. Con el mismo diseño. Lo único que... Pero sinceramente está bonita, fíjese. Mire, tiene un gran corredor. Sí, que si usted lo manda a enrejar aquí, le queda como algo para poner aquí la mesa, el comedor. Sí, ya se le evita tenerla ahí adentro, sino que la puede tener aquí afuera. Mesa, de comedor. Unos silloncitos por acá para recibir a la visita, así como nosotros. Una gran esmara allá. Ah, una hamaca de allá para acá. Otra de aquí para allá. Una hamaca. Unos buenos ganchos compré aquí, lo podía poner para clavar la hamaca. Allá. Sí, ya. Ya ve que por eso es importante tener un hombre en la casa. Que ella no me lleve el río cuando me voy, yo no. Ajá, ajá. Pues sí, esa es su segunda, va. ¿Qué va, Lulo? Que sea la segunda madre, porque me dan un leñado a uno. Oela, pero mire qué chulada, ve. No, hombre, ña Lidia. Y mire, ve. ¿Qué más quiere, ña Lidia? ¿Cómo crees? Ña Lidia, este va a ser el baño. Mire, qué chiquitito baño, ve.
¡Hola! Mira la altura que tiene esto, ve. Esta colonia. Mira las ventanas, ventanas francesas, que no las han puesto todavía, pero las van a poner, ve. Aquí va a ser la ducha, mire, una gran ducha. ¡Ah! Ahora entiendo, doña Lidia. Yo decía, porque los baños normalmente son más angostitos, pa, decía yo. ¿Y por qué tan grueso? Decía yo, tan ancho, pa. No me acordaba que usted lo va a usar. ¿Y este? ¡Huela, qué tan cholo! ¡Doña Lidia! ¿Y este cuarto de quién va a ser? ¿Y este cuarto? Este es cholo, aparece una casa, jole, estoy aquí para una casa. ¿A quién vas a poner la maca, a ti? Los dos tienen. ¿Y ella allá? ¿Cuánto tienen? ¿Tres por cuánto? Los dos tienen. ¿Cuánto tienen? ¿Tres de aquí por allá? Tiene como 4 y 5. Sí, de aquí para allá tiene como 4 y medio. Hay 5. Uno. ¿Y esta es la sala? Sí. Uno, dos, tres, sí, como 4 y medio. ¿Cómo la gente así los hacen de ancho? Imagínese que toda la vida vivió en aquel cuartito aquí que tenía usted, doña Lidia. Largo pero angostito. Y ahora. Ajá, lo único que no hacía calor allí porque como ventilaba. Pero así como está ahorita con la ventana abierta, la verdad no se siente calor tampoco. Yo creo que sentía más porque lo rayaba porque era bajita, la cosa sí era de bajita, ¿ves? Era bien bajita. No, pero no es mucha diferencia, Lulo, si hoy está caliente de todos lados ya. Va que repellado es más caliente la casa. ¿Cómo? Repellado es más caliente. No. Hágale embarrar, hombre. No, pero, faltó eso, que si la quiere repelladita para que le vea de lujo, son otros $1,000 más por lo menos. Más, ¿verdad? Sí, porque hay bastantes paredes. Mira, para que diga que de lujo que le ponga cerámica, que vamos a pintar así. Ajá. Para que diga, mire mis paredes de cerámica, por cierto. Ya me acordé. Entonces, este sería su cuarto, niña Lidia. Este es su cuarto ya. Aquí ya tiene ya todo para que solo meten los cables y toda la cosa, va. Me imagino que aquí estaría usted. La cama tiene que estar aquí, va, porque aquí está el toma. No, también hasta ahora otro. Va, entonces, ¿a qué lado está la cama, niña Lidia? Proyéctese, aquí. Va, entonces usted, como aquí va a estar el toma, usted va a estar aquí. Saluditos, amigos. Saluditos. Ña Gladys, preciosa, bella dama. Cabal. Vaya, nos invita a ver su cuarto, niña. ¿Cuál es? ¿Este es el de la Katia? Va, vamos a ver la Katia primero, pues. Katia, ¿este es el de Katia? Este es el de Katia. Julito, no quisiera que su carro fuera por lo menos así como este. Por lo menos quisiera yo. Pero él como. No, ahora como está, le creo. Por eso. Vaya, que le dé 3 meses. ¿Este es de Gordina chiquita quién? ¿Este es de la Katia? ¿De Katia? ¿Katia? ¿Este es la Katia? ¿Este es la Katia? ¿Este es Katia? ¿De Katia? ¿Este es de Katia? ¿Es de Katia? Está grande este cuarto. Está grande, está grande. Aquí va a poner una cuna, aquí la otra. Pero ya va. Avi, ya con este cuarto creo que está preparada para tener unos 5 pollitos más usted. Ya, ¿cómo le va? Es que está la generación de la gente, ¿ya? Porque ya ven que por ahí yo no aguanto. Ya ven que por ahí yo no ahorro, porque esta niña sabe ahorrarme el cuarto que tiene. Sí. Está chulada. Hoy vamos a ver el cuarto de la niña Avi con pollo. A ver. Hierro, no, nunca digas nunca, ¿verdad, niña Lidia? Y así, mira, así como sos una buena persona. Ay, gracias, gracias, niña. Mira, vamos al cuarto de acá, de la Javi. Mire. Digo yo. Pero va que está más grande que él, niña Lidia. Hasta le sobró la cerámica. Yo digo que sí, va, sí, yo lo veo más grande que él. Niña Lidia está muy grande. Sí, mira, más grande. Ajá, poquito más, pero sí está más grande. ¿Este es de Javi? ¿Este es de Javi? 99, 74, 95. No, esto es para despistar, es 79, 94, 43, 45. Está bonito, fíjese, está bonito. A comparación. Es este y el de la casa enano, como azulita. Azulita, ajá. La que a mí menos me ha gustado es la que le puso esta vieja. Esa pareja cueva de murciélago. Lo que pasa es que ella lo dice por
con el sonde que no se mire lo sucio. No, pero es que para que se mire, para que no se mire lo sucio, lo que tiene que hacer es trapear todos los días. Por eso. No, la mire. Yo tapé, yo abro la cova, paso y vaya a ver cómo se ve de brillosa. Fíjese que vaya, esta cerámica se mira bonito, ¿va? Nomás que para mí que esto es como para una casa de campo y toda la cosa. A mí en lo personal no me gustan estos diseños. Yo prefiero los diseños así como la Mickey, que es un solo color, no necesariamente blanco, pero un color que es un solo fondo. Esas me gustan a mí, o sea, como digo, para mantener limpio, sin dibujo, nada. Para mantener limpio es, obviamente, hacer limpieza, ¿va? Entonces, y la cerámica que compró Miguel, que puso Miguel, vale como $5, $6 el metro cuadrado, ¿va? Y el que compró usted, que es esta, vale como $9, $8, si no me equivoco. Sí, esta vale 7. Va, entonces, 10 vale la suya. Eso pagó. ¡Tan feo! ¡Huela! Ahí tengo la factura todavía. Como 1200. Ay, yo me acuerdo que te fue a ayudar a la cerámica. Mira que me han invitado un churro de cabrita, nos han llevado. No te lo dio. No me lo dio. Un churro. Solo en la cerámica. La cerámica es de a mí, ¿cómo le dice? Cerámica. No. La porcelana que la va encima. Porcelana. Ajá. La que cura las rayitas estas. A mí es igual que no. Depende de una la quiere quedar blanca. Ajá. Pero sí está bonita, está suave el color, no está muy fuerte, no está oscuro. Que cuando la Jenny se pesa en la báscula levando la foto, muchachas, se mira un solo fondo, como que la cerámica mira los pies. Pero a mí me gusta, y si a los demás no les gusta, mala suerte, pero como es mi casa y me gusta. Pues sí, pero como nosotros podemos dar nuestra opinión, y mi opinión, y dije yo en la personal, a mí la cerámica es la peor que he visto, hija. Esta está bonita, la de Nano también está más o menos bonita. Pero si a usted le gusta, dile con todo. El color de la de Nano. Y como yo vivo ahí, ¿va? Pues sí, claro. ¿Y así que me va a venir este corto? ¿La Abby? ¿La Abby? Ya imagino, la cámara de aquí va a estar así, va a tomar tu foto. La así, ¿ve? Más de malo, pues. Ah, bueno, me discrimino, Dios. No, porque nada más así las toma, ve. Vamos a la cocina, ve. igual que una imagen que anda la Johanna. ¿Ya la han enseñado? No, no. Viene de mí, de rico también. Ah, esta es la cocinita, ve. Esta es la adicional. Sí. Entonces, esta. Todo esta pared. Hasta esa, está grande. Entonces, Lidia, los balcones ni esto sí no incluyen ni los balcones, incluyen en el presupuesto. Dijeron que eran $300. Solo en dos balcones. En los balcones. Ahí las ventanas, ¿verdad? Porque son ventanas francesas. ¿Vale como así el cuarto de julio? Así, pero, más o menos. Ya más chiquito todavía, imagínate. La Avi ya está chiquito, habló entonces. Con Raúl, porque urgen, ¿verdad? Así nomás. No él puede. O sea, por lo menos el balcón lo necesita, aunque después vaya. Ponga una cortina o algo, va. Pero el balcón para que no le metan. Le dijo a Raúl que si le hacía el favor de hacérselo y que sea por poco, pero lo vamos pagando. Uh-huh. Para que esté ya cerrada la casa por completo, va. Ajá. Ya, y era sector. Entonces solo faltaría que lo vengan a poner prácticamente. Ajá, sí, me dijo que ya estaban hechos, que ya estaban pintados. Ah, ok. Aquí no va a poner. Va, entonces esto va a ser la cocina, ¿verdad, Danielita? Aquí va a poner el lavatrasto, me imagino. Ajá. Y aquí va a poner por aquí la cocinita, la refri. ¿Cree que no llevan a la esquina? Dice que normalmente, totalmente la. Ah, el zócalo lo llama, ¿verdad? Sí. Todo es esa cerámica está ahí todavía. Precio, si no. Falta, no, si ahí está el montón de. Por el mismo. Lo que marca ahí, mira, depende cómo lo agarren el contrato. O sea, si te dicen, vaya, mire, la cerámica más el zócalo, le voy a hacer, lo hago por tanto. Así me dijo él, si vos me hubieras dicho que querías así en la orilla, hubiera sido el mismo precio, pero como... Ah, así. Ajá, el zócalo. Vaya, eso me dijo que me costaba, me decía usted lo que... Ah, aparte. Sí, aparte. Bien, bien.
¿No se acuerda que ya 280 me dio? Sí, así es. Muy, pero... Huela. Es aparte. Igual los bichos de mi tío René, cuando hacen un contrato de esto, le preguntan al cliente. Si quieren que le incluya o no. Ajá. Y si ella dice que solo así... Y le habla. Si ella dice solo así y después quiere... Ah, porque Elías trabaja diferente. También de la Gladys no puede. También porque lo hizo Elías. Pero ya lo pudieron. Pero que sí es necesario. Sí. Es necesario porque cuando uno trapeando, ahí topa el trapeador de un solo. En lugar de trapear, de topar en la pared sucia o algo. Aparte que si usted decide pintar la casa, y eso le protege para que no le ensucie el trapeador, no le ensucie la pared, sino que ahí mismo se desliza el trapeador. Entonces sí es importante. Bueno, entonces estamos hablando más de que el presupuesto de su casa, si lo quiere como ya con lujo detalle, más de $20,000, ¿verdad? Porque así como está ahorita vale $15,000, pero ya para terminarla, serían como $15,000 o más todavía. Sí, ya van todavía más. Es que lo que les digo siempre, porque esta mujer, por ejemplo, cuando estaba haciendo la casa de ella, y ya habían terminado así las paredes y todo, y le dan el presupuesto tanto por esto, tanto por la pintura, tanto por ahí, y se quedó asustada. Y es que los detalles cuestan más. Si no, pregunta a la sirena. Es sirena cuando mira su casa usted. ¿Quiere algo favorita y quiere? De verdad, nos invita. Ahí está la tienda. De veras, que en su casa no hemos ido usted. ¿Dónde vamos primero, muchachos? ¿Dónde Nano o dónde la Chofi? O vamos donde la Chofi, después donde Nano y después regresamos a su casa. Sí, salimos a tiempo por el sol porque ya es tarde, creo. Sí, yo le quería decir a mi sobrinito querido. Elmer, ahí le hablan. Buzo, ahí, Elmer. Dele. Que me ayudara ahí en que sea con algo para el baño. Vaya, Elmer. No, o a Merly. Una tubería. Lo bueno, si quieren los tres, los cuatro, los cinco, los seis, ¿cuántos son? Ya le ayudé con 8,500 yo, camarada. Ahí le falta, le toca otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién más? Va a invocar a Chito, a Jeffrey. Mira, Chito. Dice que me has hecho un video que yo quiero casa grande, que no sé qué. Yo la casa la tengo como estaba de grande. Un poquito y, más. Y no. ¿Solo un poquito? No. Un poquito más. Es que 11 por 11 estaba. 11 por 11 dice. De ancho, no tenía 11. No tenía 11 de ancho. No tenía 11 de ancho. No. Él midió mal. Y entonces, él dice que ha hecho un video. Bueno, yo no lo he visto, no que la mala. La mala tengo, como la siempre. Mala tengo, se me viene a contar. Y entonces, quería una, como está la casa como estaba. Una cosa, él ha puesto una parte, mis hijas han puesto otra parte. Así es que yo. Falta la parte suya del ave. Va que sí va. Va que sí va. Ah, no, falta la parte de Chito también. Sí, sí, sí. Chito, sí. Así es que. Mucho ese día. Ponete buzo y ahí me ayudas. Lo que no te importa. Que por cierto, tiene un mensaje para él usted también. No. Tiene un mensaje para él también. ¿Qué? Ah, vaya. A mí todavía no me rebajo porque ya no. Pero regresamos, siguiente video. Okay. Muchachas, tenemos que apurarnos que no nos haya tiempo de ir a de con... No, espere, ni el líder, tiene una comidita también, va. ¿Ah? Tiene una comidita para nosotros. Inaugurando la casa. ¿Y por qué no hablo antes, pues, amor? Vamos, pues.